de cederle la palabra al ingeniero Néstor, quería hacerles llegar algunas precisiones respecto a la certificación de la participación de esta charla. Miren, los certificados se emiten digitalmente, para lo cual a través del chat se les estará compartiendo el link para que puedan descargar el certificado o la constancia de participación en esta charla. Ya, asimismo, a las personas que todavía no se han registrado, estoy compartiendo por el chat también el link para que puedan registrar su asistencia. Ya, entonces, y los certificados estarán disponibles ya en la red a partir del miércoles 5 de abril. ¿Sí? Entonces, voy a ceder la palabra al ingeniero Néstor para que pueda iniciar con esta charla. Adelante, ingeniero Néstor. Muchísimas gracias, arquitecto Niels. Agradeciendo a Sensico por esta nueva oportunidad. Es que voy a dar paso, ¿no?, a esta charla de gestión inmobiliaria en el sector construcción. Bueno, a ver, vamos a compartir el material. ¿O antes habría algún preámbulo más de este arquitecto? ¿O ya podemos iniciar nomás con la presentación? Sí, puede iniciar con la presentación. Un favor, todavía hay bastantes participantes que están recién ingresando. Habría que darles la opción para que puedan ingresar a la sala. Sí, los estamos admitiendo, ingeniero. No hay problema. Listo. En todo caso, muchas gracias. Voy a proceder con la presentación del material que tengo acá para esta charla, ¿no? Nuevamente, buenas noches con todos los participantes. A quienes habla, ya les manifestó el arquitecto, es Néstor Tapia, ingeniero civil de profesión. Y bueno, el día de hoy, con esta suerte de poder compartir un temita muy de moda, muy moderno, y que tiene un futuro importante, muy prometedor en nuestro país, ¿no? Justamente vamos a ver algunos detalles sobre este tema. ¿Qué tiene que ver con la gestión inmobiliaria, ¿no? Lo vamos a enfocar desde el punto de vista un tanto legal para los que están interesados en formalizar una empresa inmobiliaria. Obviamente lo pueden hacer también como personas naturales, pero es recomendable, como van a ver en el transcurso de la charla del día de hoy, es que se hagan una empresa enfocada a este tema, ¿no? Y también es importante que empecemos a ver estadísticas. Las principales estadísticas que tiene nuestro país están registradas en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, que es una entidad del Estado, quienes nos brindan toda la información estadística necesaria. Si nosotros queremos empezar a enrumbar un trabajo, no solamente en este sector inmobiliario, no solamente en el sector construcción, sino en cualquier sector que tiene que ver con los servicios, con la dotación de servicios y probablemente también la comercialización de algunos bienes, tenemos que enfocarnos primero en las estadísticas y buscar cuál es el público objetivo que tenemos en la actualidad, ¿no? Muy bien, la primera parte de este tema va a tratar sobre una introducción. En realidad lo he separado en tres partes. La primera es una parte introductoria, la cual vamos a iniciar con la conceptualización primero de la gestión inmobiliaria, ¿no? La gestión inmobiliaria, como cualquier gestión de cualquier actividad comercial, actividad económica que tengamos, no solamente en nuestro país, sino de manera universal, tiene que ver con una dinámica o la generación de una dinámica económica, ¿no? Entonces, es por eso que en la actualidad muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, ¿no?, también personas ya maduras, enrumban el trabajo acá en la gestión inmobiliaria, ¿no? La gestión inmobiliaria, como dice ahí, consiste en proporcionar una serie de servicios orientados al asesoramiento, la mediación y la gestión de inmuebles, ¿no? Esa es la principal. Perdón, ¿sí? No se está viendo lo que comparte, si es que ya está compartiendo. Sí, estoy compartiendo. A ver, un ratito. A ver, voy a volver a compartir. A ver. Hasta ahí me imagino que tú, ¿no? Ya, sí, ahora pero, sí.
A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Continúa, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí. Entonces, les decía que he separado esta presentación en, primero, la introducción, en tres partes en sí, ¿no? Primero, la introducción, que tenía que ver con la conceptualización de la inmobiliaria, ¿no? De la gestión inmobiliaria. Y textualmente nos indica que la gestión inmobiliaria consiste en proporcionar una serie de servicios orientados al asesoramiento, la mediación y la gestión de inmuebles. En otras palabras, está enfocado en la dinámica económica que se gestiona, que se genera por la necesidad de principalmente viviendas, el uso de edificaciones para diferentes tipos de servicios, ¿no? Puede ser uno también la vivienda, ¿no? Otro el comercio, otro oficinas, entre otros. Hay mucha experiencia en nuestro país, puesto que nuestro país es un país de emprendedores, ¿no? Entonces, yo les aseguro que todos en algún momento hemos hecho este trabajo inmobiliario, no probablemente con el conocimiento adecuado, pero sí de manera inmediata, de manera, o digamos, relativamente dándole la dinámica necesaria, ¿no? Alguien ha vendido algo, alguien ha comprado algo, alguien ha buscado algo, ha ayudado a encontrar algo, ¿no? Entonces, siempre hemos estado enfocados, enmarcados en este tipo de emprendimientos también, ¿no? Bueno, como dice también, existen servicios completos que incluyen todo lo referente a una compra-venta. Al hablar de esto es como que nos referíamos a un menú de un restaurante, ¿no? Un menú en el cual tenemos varios platillos al escoger y por ahí a alguien se le ocurre probarlos todos, ¿no? Por necesidad o tal vez también por simplemente querer tener la experiencia, ¿no? Entonces, por ahí podemos equiparar este concepto con un menú de un restaurante, ¿no? Entonces, alguien necesita solamente algo básico del menú, entonces se puede también trabajar la gestión inmobiliaria de manera básica. Y alguien necesita muchos más servicios, también se puede incursionar en todo eso, ¿no? Entonces, quienes están enfocados en este trabajo tendrían que tener la competencia, ¿no?, propia de todos los servicios que se puede ofrecer. Poco a poco vamos a ir viendo el día de hoy justamente cuáles son estos servicios, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar desde la tasación de los inmuebles hasta la firma de la escritura, ¿no?, o de la compra-venta que se pueda hacer. O en algunos casos también arrendamiento, que no solamente tiene que ver con compra y venta, sino también con arrendamientos, ¿no?, de algunos inmuebles. Hay quienes tienen una alternativa mejor por arrendar antes que hacer, digamos, una compra, ¿no? Ya, dice, en la gestión inmobiliaria tradicional, obviamente se va a cobrar una comisión, ¿no?, por los trabajos que se ejecutan, ¿no? Y estas comisiones en nuestro país están entre 3 y 7% el precio de venta al final, ¿no? Entonces, entre 3 para quienes inician, 7 seguro quienes ya tienen mucha más experiencia, es una utilidad relativamente rentable, ¿no? Imagínense tener varias ventas en el mes, entonces, sumados los montos totales de ventas, se saca el porcentaje, pues, y podríamos alcanzar montos considerables, como qué es lo que hacen algunas empresas que se dedican a este rubro, ¿no? No solamente están en el tema de compra-venta de terrenos, inmuebles, sino también en todos los servicios como son tasaciones, y decíamos, también está el tema de la generación de licencias, parte de la construcción, ¿no? Hay diferentes actividades conexas a esta actividad principal. Y también se refiere también, dice, a los servicios que presta un agente para intermediar operación, como el alquiler o la compra-venta de un inmueble. Entonces, los agentes pueden ser personas naturales o empresas que se dedican a este rubro. En ambos casos, legalmente en el país se puede trabajar de esta manera. Es más, tenemos una norma que al final lo vamos a ver, es una norma que faculta al trabajo de la gestión inmobiliaria y de los agentes principalmente, donde se tiene, digamos, algunas obligaciones y algunos derechos también que se puede generar, ¿no? Muy bien, vamos a ir avanzando.
En realidad este tema es bien amplio, es un tema bien amplio y se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Como yo les he indicado al inicio, voy a enfocarlo un poco más al tema legal, ¿no? Para que quienes estén interesados puedan empezar a formalizar de esta manera, ¿no? Bien, muy bien. Algunas actividades inmobiliarias que se pueden tener, ¿no? Hay principalmente dos tipos de actividades inmobiliarias. Están codificadas, es más, ¿no? La primera son las actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados. Para esto se tiene que tener una propiedad, ¿no? O tener la propiedad de un inmueble, el cual lo podemos transferir mediante una venta a un tercero o inclusive podemos alquilarlo, ¿no? Entonces, dependiendo. Pero acá hay un tema de la propiedad, es un bien propio, ¿no? Hay un ejemplo acá, dice, el alquiler de espacios de un edificio, subdivisión de propiedades inmobiliarias en lotes, sin mejoramiento de tierra, explotación de zonas residenciales para viviendas móviles, ¿no? Acá se excluye, por ejemplo, el desarrollo de proyectos de edificaciones para venta, subdivisión o mejoramiento de tierra, explotación de hoteles, casa de huéspedes, campamentos corrientes, campamentos para casas rodantes, otros lugares de alojamiento no residencial o para una corta estadía, ¿no? Explotación de suites de hoteles y alojamientos similares, ¿no? Operación de hoteles para trabajadores, pensiones y alojamiento similar. Todas estas últimas están excluidas de esta actividad inmobiliaria con bienes propios, ¿no? Muy bien, ¿y qué es lo que incluye? Pues la compra, venta, alquiler, operación de propiedades inmobiliarias propias o arrendadas, ¿no? Tendría que ser un arrendamiento para ese fin. No se podría arrendar, por ejemplo, una habitación de un hotel y luego ponerla en alquiler. Eso no es posible, ¿no? Eso está excluido de esta primera actividad inmobiliaria. Y la segunda es la actividad inmobiliaria realizada a cambio de una retribución o por contrata. Y seguro que esto es a lo que la mayoría apunta, ¿no? O sea, es obvio que en este mundo ya actual, globalizado, pues los servicios son una de las mejores opciones de trabajo, ¿no? Quienes hacen servicios no necesitan capitales muy grandes para iniciar el trabajo, sino más que todo tener el conocimiento, generar estadísticas, generar formas de atender y satisfacer necesidades de otros, ¿no? De otras personas principalmente. Bueno, en este caso está la provisión de actividades inmobiliarias a cambio de una retribución o por contrata, incluyendo, por ejemplo, los servicios inmobiliarios que se relacionan con actividades de agentes y corredores inmobiliarios, intermediación en compra, venta o alquiler de propiedades inmobiliarias a cambio de una retribución o por contrato. Esa retribución o normalmente hemos dicho que estaba entre 3 y 7% y es conocido como una comisión, ¿no? Es una comisión del monto total de la venta o el monto del alquiler, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Servicio de tasación de propiedades inmobiliarias. Obviamente, para ser un tasador, uno tiene que estar registrado en una institución que bueno, ¿no? Tiene ya un tema legal, ¿no? La tasación tiene que ser realizada por peritos, ¿no? Y el perito tiene conocimiento y está formado para este fin. Y también los agentes inmobiliarios de fideicomiso. Bueno, en estas actividades se excluyen, por ejemplo, las actividades legales, el servicio complementario de instalaciones, administración de instalaciones, tales como bases militares, prisiones y otras instalaciones, ¿no? O sea, no podemos hacer intermediación para vender o alquilar bases militares, prisiones u otras instalaciones, ¿no? Esto sería totalmente irregular, no más que ilegal, o bueno, ilegal e irregular. Muy bien. Bueno, dentro de esta gestión inmobiliaria, tenemos algunas entidades que hacen la regulación legal de esto, ¿no? Hemos dicho que en nuestro país la gestión inmobiliaria o simplemente la actividad económica de la inmobiliaria es legal, ¿no? Es totalmente legal en nuestro país. Entonces, tiene su regulación. ¿Y quiénes regulan? Hay cuatro entidades principales que regulan esta actividad. La primera, pues, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La segunda es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. La tercera es la SUNAT,
Seguro que todos la conocen a la ciudad, ¿no? Y justo estos días que están en plena declaración, ¿no? De la renta, se recuerdan más todavía la SUNAT. Y finalmente, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, que tiene que ver, pues, con todo lo que es la banca, ¿no? La bancarización y también el tema de las centrales de riesgo, ¿no? En tema de superintendencias. Muy bien. A ver, vamos a ir viendo algunos detalles, porque obviamente el ministerio, para empezar, es muy grande, ¿no? Este es uno de los ministerios más grandes que tiene nuestro país. El organigrama es, pues, bastante complejo, a tal punto que solamente le he copiado el organigrama de uno de los viceministerios, que es el despacho viceministerial de vivienda y urbanismo, ¿no? Solamente he copiado ese organigrama. Bueno, acá están los nombres más de los funcionarios o, claro, ¿no? Funcionarios que estarían a cargo de cada uno de estos programas y direcciones. De acá, ¿qué es lo que vemos? A ver, acá está primero la Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo. ¿Tiene que ver con nuestro caso? Claro que tiene que ver. Voy marcando, a ver. Acá está. Perdón. La Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda, sí tiene que ver, ¿no? La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, tiene que ver. Son viviendas, ¿no? Se van a dar cuenta que en la inmobiliaria gran parte de lo que se enfoca está enfocado a la vivienda, al déficit de vivienda. Bueno, ya en estadísticas vamos a notar algo más. Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico. Bueno, también, ¿no? ¿Qué no? Todo lo que tiene que ver con vivienda y urbanismo estaría dentro de la regulación que le corresponde al sector inmobiliario, ¿no? Bueno, dentro de cada dirección también hay subdirecciones, dirección de vivienda, dirección de urbanismo, dirección de ordenamiento e integración de centros poblados, gestión y coordinación de vivienda y urbanismo, ejecución de programas y proyectos de vivienda urbana, accesibilidad, desarrollo tecnológico, ¿no? Todos en sí están dentro de esta gestión inmobiliaria. Todos tienen que ver algo con ella. Luego tenemos acá los programas de generación de suelo urbano, programa de mejoramiento integral de barrios, programa Nuestras Ciudades, programa nacional de vivienda rural. Todos también enfocados a la vivienda. Muy bien. Otros organismos también que están adscritos al ministerio, como por ejemplo la Superintendencia de Bienes Nacionales, el COFOPRI, que es también muy conocido, la OTAS, CENCICO, que somos parte de ella, ¿no? Y el Fondo Mi Vivienda y CEDAPAL, ¿no? Entonces, todas ellas están, ¿no? Dentro de esta gestión inmobiliaria. Por eso que los he jalado, justo he jalado únicamente ese cuadrante del organigrama. Porque, como les decía, el organigrama del Ministerio de Vivienda es en sí muy grande, ¿no? Me parece que es el ministerio que más direcciones y programas tiene. No estoy bien seguro, pero me parece que sí es así. Bueno, ahora en el caso de la SUNAR, que era la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Acá ya lo tengo el concepto. Dice, es un organismo descentralizado autónomo del sector justicia y es un ente rector del Sistema Nacional de Registros Públicos y su principal o entre sus principales funciones está el dictar políticas y normas técnicos registrales en los registros públicos que integran el sistema nacional. También está planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos de los registros que conforman el sistema. Ojo, esto yo lo he sacado de su página web, ¿no? De su página oficial, de ahí lo he sacado. Ese es la conceptualización que la misma SUNARP le da a su entidad, ¿no? A su propia entidad. También me lo he descargado y les traigo acá el organigrama que tienen ellos. Bueno, si se dan cuenta ustedes, es un organigrama mucho más simplificado comparado con el del Ministerio de Vivienda. Obviamente el Ministerio de Vivienda es muy grande, ¿no? La SUNARP, pues, es una entidad muy importante, claro está, pero pues su organigrama es mucho más simple, ¿no? Bueno, ¿y dónde está lo que a nosotros nos interesa? Está por acá, en esta parte, ¿no? Dirección Técnica Registral. Nosotros
vamos a usar la SUNAR en dos partes principalmente. Uno, para formalizarnos. Si nosotros queremos formalizarnos como una empresa inmobiliaria, necesariamente tenemos que ir a hacer algunos trámites iniciales acá en SUNAR, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda del nombre, ¿no? De la razón social que queramos generar, ¿no? Ese es uno. Y luego, cuando ya estemos elaborando, trabajando como corredores o representantes de empresas inmobiliarias, vamos a ir a ver el tema de la propiedad, ¿no? De las condiciones que tienen las propiedades, los bienes de la propiedad. Cuidado que estemos negociando propiedades que no tienen, digamos, legalidad, ¿no? Pueden ser producto de invasiones, producto de tomas irregulares a veces de propiedad, ¿no? Entonces eso tenemos que verificar para no tener inconvenientes luego, de manera posterior. Eso principalmente es un cumplimiento que tenemos que tener todas las personas, ¿no? Estar siempre dentro del margen de la legalidad. No podríamos nosotros hacer una actividad económica utilizando terrenos que no son autorizados para tal fin. Es fácil darse cuenta, en estos últimos días en nuestro país estamos viviendo una emergencia que se da por casi todos los años. No es un tema nuevo, es un tema recurrente. ¿Y por qué está pasando eso, ¿no? Inclusive en algunos lugares ¿cómo le llamamos? A ver, de reputación, digamos, interesante, ¿no? O sea, zonas que aparentemente son bien legales, bien formalizadas, pero pues cuando viene el huaico te hace dar cuenta de que has usado parte de terrenos que son cauces, ¿no? De ríos temporales o huaicos o deslizamientos que se puedan dar. Eso también es irregular, porque ¿cómo es que se construye ahí? ¿Cómo es que han logrado construir ahí, ¿no? Es obvio que hay alguien que ha aprovechado una temporada de estiaje, una temporada de ausencia, digamos, de esos cauces para poder lotizar y venderlos, ¿no? Y esto no es de este año, ojo, esto no sucede ahora nada más. Eso sucede, pues, desde que yo tengo memoria, me parece que siempre ha habido huaicos y siempre ha habido la noticia de que ha habido pueblos, poblaciones, ¿no?, que han sido afectadas por estos deslizamientos. Y es más, seguro que debe haber algunos que ya le han pasado más de una vez ese mismo problema, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que estar viendo la presencia de la información que nos pueda dar la Superintendencia de Registros Públicos, ¿no? Nacional de Registros Públicos. Es muy importante tomar en cuenta eso. Bueno, y no solamente, inclusive en algunos casos podemos tener también terrenos o viviendas que son mal transferidas de manera hereditaria en muchos casos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿dónde podemos sacar o consultar esa información? Es justamente acá, en la SUNAR, ¿no? En estas direcciones. Obviamente tiene sus zonas registrales, o sea, que están en diferentes regiones del estado, o digo, en diferentes regiones de nuestro país, entonces ahí también podemos hacer las consultas necesarias, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a la SUNAT, ¿no? La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Esta es una de las entidades más conocidas en nuestro país, ¿no? Es una de las, debe ser la más conocida en nuestro país, ¿no? Por lo menos por todos quienes trabajan, pues la tenemos bien, bien presente, ¿no? La SUNAT es la superintendencia que administra los tributos del gobierno nacional. Ojo, no se tomen en cuenta los tributos que se generan a las municipalidades o gobiernos locales directamente, como algunos impuestos y también algunas... claro, le iremos todos impuestos al final, porque hay algunos impuestos que se generan con nombre propio en cada localidad, ¿no? Los gobiernos municipales o locales, perdón, tienen autonomía, tienen una ley que les da autonomía para ciertos tributos, ¿no? Lo más conocido, pues, son parques y jardines, alcabala, el impuesto predial, entre otros, ¿no? Y hay otros también porque, por ejemplo, para construir pistas y veredas, pues, también se pagan algunos impuestos, ¿no? Bueno, entonces, lo dejo ahí, pero lo que sí es que entendamos que la SUNAT es quienes hacen la fiscalización
a quienes tienen que generar tributos al gobierno nacional, ¿no? Y aparte de eso, la SUNAT, como es la administradora de las aduanas, también acá no dice, ¿no? Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, debe ser. Bueno, está mal este logotipo. Entonces, también tienen que ver con el comercio exterior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comercialización exterior, en gran y pequeña escala, no solamente a los grandes, sino se fiscalizan inclusive pequeñas compras, ¿no? A veces por azar nos toca y puede ser sorteado para hacer una verificación de una compra que hayas hecho de China, ¿no? De algún producto, un souvenir que te hayas comprado. Te llega la notificación. A veces, bueno, la SUNAT es esa función tiene, ¿no? Es de fiscalizar este tema. Así sea algo muy pequeño, ¿no? Muy bien. ¿Qué más dice acá? Proviene del cumplimiento tributario y aduanero mediante el uso de tecnologías y el fortalecimiento de la conciencia tributaria. Acá de la SUNAT, no trae el organigrama porque no lo he encontrado en realidad, pero chequeando, ¿no?, lo que tiene la SUNAT, he encontrado mucha información importante, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una información, la que esté en celeste sería, ¿no? Tiene que ver con los ingresos tributarios comparativos entre el año 2018, que está acá, 2019, 2020, 21, 22, y hasta febrero, o sea, hace el mes pasado del año 2023, ¿no? ¿Y cómo vamos? Lo han comparado con los febreros de los años anteriores, de los 5 años anteriores. El año 2019 me parece que, el 2021, ¿no? Me parece que ha sido un despunte, ¿no? Y a tal punto que ahora estamos superando, hemos tenido un crecimiento en la recaudación tributaria, ¿no? Porcentualmente hay un acumulado que realmente yo no soy estadístico, no soy muy entendedor de esta conceptualización. Lo que a mí me llamó la atención es esta recaudación, ¿no? De 11.851 millones de soles solamente en el mes de febrero, ¿no? Que es un monto muy importante, muy interesante, ¿no? Y si miramos bien, desde el año 2018, que eran 7.091 millones, pasando por el 2019 y 20, que eran 8.044 y 8.029, empieza a subir el año 2021 a 9.500 millones, en el 2022 a 10.663 millones, ¿no? Lo que yo entiendo por acá, pues también lo he estado consultando con algunos especialistas en esta materia, es de que en el 2021, post-pandemia o durante la pandemia inclusive, no es solamente esto en nuestro país, sino es a nivel internacional. Se han generado una disminución en los intereses que se cobran por los créditos. Y dentro de los créditos, uno de los que más se mueve es pues el crédito hipotecario. Y ese crédito hipotecario es justamente relacionado con la inmobiliaria, ¿no? Porque uno solicita un crédito hipotecario para comprar un terreno o una vivienda, y lo paga pues en largos plazos, ¿no? Entonces, el Estado lo que ha generado, como muchos estados, con muchos gobiernos de diferentes países, con sus bancos centrales de reserva, lo que han generado es la disminución de las tasas de interés, ¿no? Cosa que todos han empezado a sacar. ¿Por qué? Porque se quería generar una dinámica económica en nuestro país, o en el mundo en sí, ¿no? Post pandemia. Ha habido una paralización, una recesión muy fuerte. A tal punto que ha generado, como ven ustedes, entre el año 2021 y 2022, un crecimiento grande, ¿no? Comparado con esto, por ejemplo, acá no sé en qué fecha es esto. Son más de 20 mil millones, ¿no? Claro, 20 mil millones de recaudación solamente en el mes de abril del año 2022. Son montos, a lo que veo acá, son montos no regulares, ¿no? No es un monto alto, ¿no? No es muy común eso. Entonces, según a lo que estoy viendo, ¿no? Acá se puede interpretar de esa manera. Y esto está generando justamente un poco ha generado, ¿no? Principalmente el incremento, ¿no? La suba de los materiales de construcción, no solamente materiales de construcción, en sí todos los bienes que se comercializan han subido, el acero, el cemento, ferretería en general, los alimentos, todo en sí ha subido. ¿Por qué? Porque
al tener tasas de interés bajo, la gente ha sacado mucho dinero de los bancos y como hay mucho dinero, pues obviamente tienen capacidad adquisitiva. Y si hay capacidad adquisitiva, se incrementan los precios. Al incrementar los precios, generamos un crecimiento económico también en nuestro país. Pero pasa un tope en el cual empezamos a generar una inflación, porque las cosas siguen subiendo, ¿no? Y estamos condenados a tener una inflación. La inflación hasta el punto de 2%, más o menos, es buena. O sea, eso significa que está acompañado del desarrollo económico. Pero cuando pasamos esos montos, ya se vuelve perjudicial para quienes, para todos nosotros, ¿no? Para todos los pobladores de nuestro país. Entonces, eso, una vez que tienden a notar eso, el Banco Central de Reservas, ¿qué es lo que hace? Corta esos intereses pequeños y los empieza a incrementar, ¿no? Entonces, a partir del año pasado, los incrementos en las tasas de interés se han empezado a notar, a tal punto que ha desacelerado ahora los créditos. Ya la gente lo piensa dos veces para sacar un crédito. Inclusive, ha habido créditos en el año 2020 y 21, entre 20 y 21, principalmente el año 2021, créditos con interés cero, ¿no? Recuerden ustedes, la famosa, ¿qué le llamaban? La aceleración económica, bueno, le pusieron un nombre, ¿no? El gobierno de turno le puso un nombre y empezaron a dar dinero a las empresas para que ellos puedan invertirlas y darle dinámica económica nuevamente a nuestro país, ¿no? Y bueno, eso es al final, al inicio se ha dado, ¿no? Pero muchas empresas han trabajado tan bien que han empezado a tener mucho dinero y han hecho que empiece la inflación. Entonces, ahora se ha bajado, o mejor dicho, se ha incrementado las tasas de interés para tratar de reducir que el dinero salga de los bancos, ¿no? O sea, es un poco más difícil ahora sacar crédito del banco porque las tasas de interés han subido. Eso no lo digo yo, eso lo dice la misma SBS, ¿no? La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPs, ¿no? Ahí está también, que en un rato lo vamos a ver. Entonces, casi todos los sectores se han visto afectados con esto. Excepto uno, sorpresa, es el sector inmobiliario. ¿Por qué el sector inmobiliario se ha comportado bien? O sea, ¿por qué sigue creciendo a pesar de que las tasas de interés se han incrementado, inclusive para el crédito hipotecario, y los materiales de construcción han crecido por tema de la inflación que se ha generado post a la pandemia? Son cosas que sí van a dar, ¿eh? Esto no es algo que está pasando de casualidad. En realidad, ese es un tema que sucede. ¿Por qué? Porque la economía se maneja de manera global y es así. Aclaro, hay que entender de que también el tema de la guerra de Ucrania y Rusia ha incrementado también algunos ha generado, ¿no?, algunos cambios también. Pero eso es a término global, ¿no? Bueno, eso ya no nos compete mucho hablarlo. Lo que yo quiero hablar es, pues, la buena noticia que tenemos nosotros, ¿no?, que nuestras recaudaciones continúan, ¿no? Y obviamente la construcción es una de las actividades económicas más importantes, obviamente es parte contribuyente, ¿no?, de este desarrollo tributario, ¿no? O sea, se está tributando por el tema de la construcción. Entonces, significa que vamos a seguir teniendo trabajo en la parte de inmobiliaria, ¿no? Tanto para construcción de edificios, viviendas, bueno, en realidad cualquier tipo de edificación que tiene que ver con la inmobiliaria va a seguir avanzando, ¿no? El mismo tema del comercio de terrenos, ¿no? La compra-venta de terrenos, alquiler de inmuebles para oficinas, para comercio, para otras actividades. Entonces, todo sigue avanzando. O sea, al final lo que vamos a llegar en conclusión, bueno, personalmente yo en conclusión, es que nuestro país macroeconómicamente sigue sostenible, ¿no? Seguimos sostenibles. Muy bien. Vamos a continuar un poquito más y no me voy a perder ahí en el tema de la macroeconomía. Es un tema que sí me encanta. Bueno, y la última era la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPs, ¿no? Esta es la cuarta entidad que se enfoca en el tema de la regulación. Justamente, esta superintendencia, pues, está enfocada también en la regulación de del cumplimiento, ¿no?, de las normas que genera el Banco Central de Reservas, ¿no?,
mediante el cual están generando pues el tema de las tasas de interés y otros efectos que al final tienen que convertirse en el tema inmobiliario, ¿no? ¿No? Tiene que ver ahí. Muy bien, entonces de acá también sí he logrado descargar su organigrama, pues acá tiene una, un superintendente de banca, está por acá arriba, y donde estaba Banca Microfinanzas, Banca y Microfinanzas, esta superintendencia tiene que ver con el tema del, de los créditos, ¿no? Esto es de las AFPs, ¿no? Ya no tiene mucho que ver. Aunque sí, ¿no? La AFP tiene también parte de, en su normativa, tiene un porcentaje, ¿no? De 25% de los fondos acumulados que se pueden utilizar para un adelanto, digamos, en el tema del, de una compra con un crédito hipotecario, ¿no? Para sacar un crédito hipotecario, el banco te dice, ¿tú con cuánto vas a colaborar? Entonces, puedes poner tus fondos de AFP, el 25% de tus fondos de AFP en ese monto, ¿no? Como parte de la inicial. Y, bueno, la diferencia te la financia el banco, ¿no? Es una buena opción. O sea, sí tiene que ver también esta superintendencia de administración privada de fondos de pensión. También está la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú para ver que quienes estén comprando, construyendo o dedicándose al tema de la gestión inmobiliaria sean pues formales, ¿no? Que no se esté lavando activos, que no tengamos problemas con actividades ilícitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante, por eso que estas cuatro entidades que hemos visto son quienes regulan en sí de diferente manera, obviamente, no de manera similar, pero lo que sí, al final se hace un trabajo sinérgico, ¿no? Que coadyuva en realidad a esta actividad y para que esta actividad sea, pues, primero rentable y luego también lícita, ¿no? O sea, esa es la idea, tiene que estar dentro del marco de la legalidad, ¿no? Muy bien. Y si es rentable y lícita, perfecto, ¿no? De eso se trata. O sea, las cosas ideales vienen por ahí, a cumplir las normas y sacar un beneficio económico sobre eso, ¿no? Por cumplir la norma. Eso es a lo que se debe de apuntar finalmente. Muy bien. Y ahora preguntamos, ¿para qué sirve entonces la gestión inmobiliaria? De todo lo que hemos estado hablando, de ese marco que le hemos dado de enfoque inicial, vamos a ver para qué sirve la gestión inmobiliaria, ¿no? Bueno, acá lo hemos separado por varios parrafitos. El primer párrafo dice que la gestión inmobiliaria se encarga de presentar las mejores oportunidades adaptadas para cada usuario. En sí, quienes hacen gestión inmobiliaria proponen solo opciones realistas que se ajustan a la situación. ¿Por qué? Porque quien ya tiene experiencia en gestión inmobiliaria sabe que lo que menos tenemos que hacer es perder tiempo buscando, digamos, opciones que el cliente no las va a tomar en cuenta. Lo más probable es de que cuando una persona busca a un gestor inmobiliario para hacer la compra o la venta o la intermediación o inclusive para buscar un ambiente para alquiler o alquilar también o poner en alquiler su propiedad, entonces lo que está buscando es un servicio de alguien que le dé la mejor opción, como dice acá, las mejores oportunidades. En otras palabras, que pueda cobrar el monto adecuado, ¿no? Y que el servicio y el uso al cual se va a dar sea, pues, el que se necesite, ¿no? De eso se trata. Luego dice que, bueno, gracias a la gestión o gracias a la labor de los gestores inmobiliarios, es posible resolver dudas y contar con un asesoramiento personalizado. Obviamente, el gestor inmobiliario tiene que ser una persona, un ser humano, el cual va a tomar nota, ¿no? Va a tomar inicialmente nota de la necesidad que tiene su cliente y luego ofertarle o buscarle las mejores ofertas, ¿no? Para que él pueda tomar la decisión. Bueno, entiendo yo por un tema estadístico, yo no llevo estas estadísticas para empezar, pero sí hay empresas grandes que son inclusive transnacionales, que algunas de ellas son globales, ¿no? A nivel de todo el mundo, que llevan estadísticas y dicen de que
lo más probable es que un gestor inmobiliario no pueda hacer una venta o acomodar un negocio en una primera oportunidad. Normalmente es en la cuarta vez que se reúne con el interesado, con su cliente, cuando se logra pactar, digamos así, la oportunidad de trabajo, de negocio. En la primera es muy probable que haya desconfianza, pero con la segunda, tercera y cuarta reunión, entonces el cliente ya toma confianza y recién ahí es donde te va a decir qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente necesita, cuál es su demanda, cuál es inclusive su oferta, qué cantidad de dinero cuenta para hacer la compra o el alquiler que está buscando, ¿no? Y lo mismo pasa con quien quiere vender o alquilar. Quien va a vender, igual, en la cuarta reunión recién te va a decir su real valor que quiere o le pone, digamos, a su bien. Es obvio que puede ser, ¿no? Que si está buscando vender un terreno o una vivienda o una edificación en general, él vaya a darle un valor hasta sentimental inicialmente. Pero viendo algunas tasaciones de edificaciones aledañas, cercanas, uno puede ajustar. Entonces, ¿cuándo se llega a hacer ese ajuste? Cuando el gestor inmobiliario ya tiene la confianza del propietario. Mientras no la tenga, pues no va a poder orientar de mejor manera, ¿no? Siempre va a haber una duda, siempre va a haber un sesgo a su propio entendimiento del propietario, ¿no? Como les decía, hay muchas propiedades que primero se valorizan de manera sentimental y luego, pues, se hace recién una tasación real, ¿no? Bueno, luego se soluciona el complejo proceso de entrega de documentos. El gestor inmobiliario, dentro de su trabajo, va a estar, pues, ¿no?, en esta gestión de la búsqueda de información, primero en la SUNARP. Ahora, también no nos olvidemos que los municipios o los gobiernos locales cuentan con normativas propias en tema de, digamos, construcciones, ¿no?, para sacar la licencia. Claro, en realidad es un tema general que lo administra el Ministerio de Vivienda, pero de todas maneras, es necesario que el gestor tenga el conocimiento de la zona, ¿no? No solamente de los documentos, sino también de algunos parámetros que le ponen los gobiernos locales, ¿no? La zonificación, que esté claro cuántos niveles se puede construir, que esté claro qué tipo de edificaciones puedo hacer y, es más, qué tipo de actividades económicas puedo implementar en ese lugar. Supongamos que hay una persona que le gusta o es chef, digamos, ¿no? Cocina, es chef, sabe mucho de eso. Es más, ya tiene un negocio, ya ha hecho un negocio anterior y le ha ido muy bien. Y lo que quiere es poner un local propio, ¿no? Quiere comprar un terreno o una edificación donde él pueda poner su negocio propio. Entonces, lo primero que se tiene que fijar el gestor inmobiliario es que en el lugar donde el interesado, el cliente, quiere comprar o construir, tenga que ser una zona que tenga la autorización y pueda sacar su licencia para comercializar alimentos. Eso es lo primero. Pónganse que ese lugar sea eminentemente residencial. Y es más, ¿no? No te puedan dar ni siquiera una zona de parqueo y cosas de ese tipo. Entonces, cuando ya tengas el terreno, pues el propietario va a quedar disconforme. Y lo más probable es que no te haga una buena referencia con sus familiares, con sus amigos. Eso es muy importante. En realidad, la gestión inmobiliaria está muy ligada a las referencias, ¿no? Las referencias hacen mucho en casi todas las actividades económicas que se pueda tener, y más aún en la gestión inmobiliaria, ¿no? Cuando uno hace una labor, tiene que pedir al cliente que lo recomiende. Muchos clientes no te recomiendan no porque hagas un mal trabajo, sino porque nunca se lo has pedido. Entonces, siempre es bueno pedir, ¿no?, la recomendación, primero con sus familiares, su círculo cercano, y es muy probable que los negocios se vayan incrementando, tu cartera de clientes se va incrementando, principalmente por las referencias, más que por tu propia experiencia, digamos, ¿no? Es muy importante la referencia, pero hay que pedir que nos hagan la referencia, ¿no? Hay que decirle al cliente, ¿ha quedado satisfecho? Perfecto, recomiéndeme con sus familiares, ¿no? Así de simple. Muy bien. ¿Qué más? Antes de esto me olvidaba, también se tiene que ver con la negociación de los bancos, ¿no?
el gestor inmobiliario tiene esa opción de conversar con los bancos y hacerse entender de mejor manera, recomendar inclusive buscar, ¿no?, las mejores alternativas para que el banco pueda generarte, ¿no?, el crédito hipotecario necesario o pueda generar a tu cliente el crédito hipotecario que a él le conviene más, ¿no? Muy bien. Luego dice, cumple las labores de captación y marketing inmobiliario, ¿no? Promociona los inmuebles en venta o alquiler. Se encarga de buscar un perfil ideal. Este perfil ideal está relacionado también con el tema legal, ojo, ¿no? ¿Cuál es el perfil ideal para, sobre todo para el tema de los alquileres? Es tener un arrendatario, ¿no? Que sea una persona, pues, que cumpla, ¿no? Que no esté, digamos, en una central de riesgos económicos, ¿no? Que tenga la capacidad, la posibilidad de pagar el servicio que está solicitando. Esa es la idea, ¿no? Ustedes verán, pues, en muchas noticias, en muchas ciudades sucede de que hay inquilinos que no pagan, ¿no?, su arrendamiento y es más, ¿no?, se tratan de apropiar inclusive del inmueble, ¿no? No quieren salir. Entonces, por eso que toda esta gestión tiene que estar de la mano con la parte legal. Es muy importante eso. En caso de alquiler, dice, una inmobiliaria se preocupará por buscar un inquilino, justamente lo que hablaba, ¿no?, que cuente con solvencia y le pedirá una fianza. Por otro lado, la agencia realizará sesiones de fotos, videos para promocionar las viviendas de forma profesional, ¿no? Claro, es muy probable que las empresas que hacen gestión inmobiliaria pues tengan sus portales web, tengan su marketing, ¿no?, toda su agencia marketing instalada para poder dar un buen servicio, ¿no? Esa es la idea. Y finalmente, en cuanto a la venta, se encarga de atender llamadas de interesados, ¿no?, mostrar el inmueble y negocia las condiciones más justas y favorables. Cosa que un propietario no siempre, por tema de tiempo a veces o por tema de desconocimiento, no puede hacer, ¿no? Entonces, las inmobiliarias o quienes son gestores inmobiliarios tienen justamente como parte de su trabajo, o mejor dicho, la esencia de su trabajo, el hacer justamente el servicio, ¿no?, los diferentes servicios que se necesitan. Ese era el concepto inicial, recuerda. Muy bien, con eso habríamos cerrado la primera parte de esta charla. Pasamos ahora a la segunda, que tiene que ver con la inmobiliaria o la gestión inmobiliaria en nuestro país, ¿no? Muy bien. Y acá justo he traído unas pocas estadísticas. En realidad hay bastante sobre esto, pero es algo muy poco que he traído, pero que sí es muy importante, ¿no? Esto de acá son las cantidades, bueno, obviamente para acá en la parte de la escala de tiempo están los años, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, pandemia, ¿no? Y de esto, de esta parte de acá, tenemos que ver el crecimiento que ha tenido. Estos no son millones de soles, para empezar. Estos son miles de ventas. O bueno, en realidad son la cantidad de ventas que se ha tenido en un registro, ¿no? A tal punto que esto coincide, ¿se acuerdan con lo de la SUNAT? ¿Se acuerdan que la SUNAT decía que en el año 2020, creo que era, donde se había incrementado, 19, se había incrementado, tenía un crecimiento la recaudación? Entonces, en la gestión inmobiliaria también en esta actividad tiene algo parecido. Tiene que estar relacionado, obviamente, ¿no? El crecimiento económico tiende a algo de general para todas las actividades, ¿no? Entonces, fíjense, para este 2022 que pasó, hay un registro de 15.856 ventas realizadas, ¿no? Frente a 15.217 del 2021. Esto lo ha generado la Cámara de Inmobiliarias que hay en el Perú, no, ahorita no recuerdo el nombre exactamente. Ay, acá está, justamente. Es la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, la ACI, ¿no? Ellos han generado eso. Bueno, como en su comentario decía, a pesar del alza de las tasas de los créditos hipotecarios, porque sí les he explicado que del año pasado ya se tiene la suba de las tasas de los créditos hipotecarios, no, de las tasas de crédito, ¿no? Para el tema
de los créditos en general, ¿no? Y los hipotecarios son uno de los créditos, uno más de varios créditos que hay, ¿no? Ustedes saben, hay crédito personal, crédito convenio, etcétera, etcétera. Entonces, muy a pesar que estas tasas se han incrementado, pues no se ha desacelerado, ¿no? La gestión inmobiliaria, ¿no? El sector inmobiliario dice que creció 4% en unidades vendidas durante el año 2022. Sin embargo, este negocio habría caído 14% interanual de enero de este año. O sea, estamos hablando del 2023, ¿no? En el 2023, si compararíamos con los eneros de los años anteriores, ha tenido una baja importante de 14%. Pero tenemos que esperar qué sucede, ¿no? Siempre va a ser una necesidad contar con una vivienda. Entonces, por eso de que a pesar de las tasas, la necesidad va a persistir. Entonces, siempre va a haber el crecimiento, ¿no?, en el negocio de las inmobiliarias. Otro detalle, esto no lo traje, pero sí sería bueno que lo busquen en el INEI, ¿no? Las personas, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos de personas que están entre los 10, diremos así, 10 años, todavía niños, hasta los 30 años en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños de 10 años, de acá a 10 o 15 años, van a necesitar tener sus departamentos. Por eso ya tenemos que saber, las proyecciones no son para este año, las proyecciones son a largo plazo. Un negocio, pues, normalmente tiene que estar enfocado en 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, por eso le puse acá, para los niños, qué cantidad de niños tenemos de 10 años en la actualidad y que van a ser nuestros clientes de acá a 15 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que ver, ¿no? ¿Qué cantidad de gente también hay en la actualidad que ya están demandando, ¿no?, tener una vivienda. Hay personas de 30 años, algunos se casan, algunos hacen familia, otros, bueno, son solteros todavía, pero igual, ¿no? Igual necesitan vivir. Algunos viven en departamentos de dormitorio único y otros viven en departamentos de hasta 3 dormitorios, ¿no? Por tema familiar. Entonces, esta estadística es muy importante tenerla en cuenta. Si quieres dedicarte al negocio de la inmobiliaria, tienes que tener esta información para saber cuál es tu probable universo de trabajo, ¿no? Desde ahora, durante los 20 años en el futuro, ¿no? Ahí más o menos tenemos que enfocarnos. Desde hoy hasta los 2044, 45, ¿no? Ahí hay que proyectarse. Muy bien. A ver, ¿qué más dice acá? Según los resultados del mercado inmobiliario en enero de 2003, elaborados por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, esta asociación tiene muy buena información. Ustedes pueden pasar a visitarlos y tienen muy buena información. Si tú estás interesado en ser un corredor de inmobiliario, ¿no?, o ser gestor inmobiliario, tener tu empresa inmobiliaria, casi obligatorio sería que veas la información que tienen ellos para que tú puedas guiarte, ¿no?, y pasar de la iniciativa a la acción ahí, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más dice acá? A ver, las agencias inmobiliarias tienen un mercado vasto en el Perú. Eso ya ni vuelta que dar, ¿no? Hemos dicho que hay bastante demanda, principalmente el tema de viviendas. Gran parte de la inmobiliaria tiene que ver con viviendas, ¿no? Basado principalmente, como dice ahí, en la demanda de viviendas. No tengo tampoco la estadística exacta. Me imagino que el Ministerio de Vivienda, mediante su dirección, ¿no?, de Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, debe tener esa información. Pero me parece que es algo de 600.000 viviendas que son el déficit que tiene nuestro país. O sea, hay 600.000 oportunidades de trabajo en este momento que no están satisfechas. Ojo, esto es, digamos, algo actual. De acá a 10 años probablemente sea más, ¿no? El crecimiento demográfico que tiene nuestro país es importante y hace de que cada vez necesitemos más infraestructura, ¿no? Principalmente en el tema de vivienda. El Estado también tiene que hacer su parte, ¿no? El Estado tiene que ver todo lo que tiene que ver con educación, salud, recreación y todos los servicios complementarios que para la población
son urgentes en la realidad, ¿no? Actualmente son urgentes. Ya, ¿qué más dice? Dice, por lo que el negocio de las agencias inmobiliarias no solo se limita a la compra y venta de inmuebles, como se pensaría comúnmente, sino que además abarca algunas áreas como son los servicios de mediación, gestión de transacciones, alquileres, asesoría inmobiliaria, gestionamiento de créditos hipotecarios, tasaciones y permutas, ¿no? Miren, no solo, como estamos aclarando acá, no solamente es compra y venta o alquileres, ¿no? No solamente ahí está la gestión inmobiliaria. Hay bastante, eso es lo que les decía, es como tener un menú de un restaurante. En el menú tienes varias cosas. Puedes pedir todo si tú deseas, si lo necesitas, obviamente. Y si no, pues solicita solo lo que necesitas, ¿no? Como en este caso, la mediación, gestión de transacción, alquiler, asesoría inmobiliaria, gestionamiento de créditos hipotecarios, tasaciones y permutas, ¿no? Y debe haber más. Dentro de ella seguro que hay más actividades también que se pueden hacer dentro de la gestión inmobiliaria. ¿Qué más dice? Esto significa una gran propuesta de negocio con grandes expectativas de crecimiento a corto plazo. Sí, sí, efectivamente. Ya. Ahora, ¿quiere ser una inmobiliaria? O sea, ¿quiere ser una empresa inmobiliaria? Pues acá hay algunos requisitos que tienes que cumplir, principalmente con el tema legal. Siempre, como les he dicho, el día de hoy estamos enfocados a el tema legal, ¿ya? Para nosotros es muy importante eso. Bueno, personalmente creo que por ahí tenemos que empezar todos. Y luego, pues ya el tema de la ejecución, ¿no? La parte ejecutiva que tenemos que darle. Primero, a ver, pasamos por la SUNAR, ¿no? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ya que, para empezar, vamos a ir a registrarnos como empresa. Hay ley para eso, ojo, más adelante ya les hago la mención de eso, ¿no? Ya hemos construido una agencia inmobiliaria, una de las primeras cosas que debemos pensar, pero por supuesto, un nombre, ¿no? El nombre que vaya acorde a nuestros ideales y con que mejor nos identifiquemos. En otras palabras, nuestra razón social, ¿no? El cual a continuación tendremos que registrar en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. O sea, nuestro nombre primero tenemos que registrar, nuestra razón social, ¿no? Ahí está. Luego tramitamos la minuta, ¿no? Porque es para ser una empresa tenemos que tener esta minuta. Es un paso inicial. Con ella se contará se constará, ¿no? Dentro de la minuta la actividad económica que llevaremos a cabo. No siempre las empresas se generan con un solo rubro, no siempre es agencia inmobiliaria. Puede ser que sea también constructora, ¿no? Consultoría contable, entre otras, ¿no? Puedes hacer varias cosas. El estatuto y el pacto entre socios, si los hubiera, dice, ¿no? Así como el capital dinerario o no dinerario, todo ello debiendo ser elaborado y firmado por un abogado debidamente acreditado. Muchas veces las minutas se hacen también en el notario, ¿no? Pero, bueno, eso ya está al escoger. Y luego pasamos a la inscripción de registros públicos. Una vez que ya se elaboró, legalizó y entregó la escritura pública de constitución, el propietario de la agencia o un notario deberá enviar dicho documento a registros públicos, ¿no? Para su inscripción correspondiente, donde se podrá elegir entre dos opciones, ¿no? Hacer un registro de sociedad, un registro de empresa particular de responsabilidad limitada, ¿no? Y a partir de esta elección, el que mejor se adapte a nuestra necesidad, continuaremos con los siguientes requisitos. Es emitir la copia de documento de identidad del representante legal, escritura pública y el pacto social y el estatuto que es la minuta, un comprobante de pago de derecho registral cuyos costos están en 1.08% de la UIT, es decir, 75.60 soles por derecho de calificación, ¿no? Y 3 por 1000 del valor del capital por derecho de inscripción. Si tu capital es 10.000, entonces el 300, ¿no? Sería el monto que tienes que pagar para hacer la inscripción. Bueno. ¿Qué más dice acá? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos es la entidad a la cual debemos acudir para reservar el nombre, ¿no? Eso también tiene un valor entre 20 y 30 soles. Se hace una búsqueda y luego de la búsqueda, si es que no hay una coincidencia, entonces podemos hacer la reservación de nuestra relación social, ¿no? Para eso está también la superintendencia. Luego, y no salió esto bien, ya bueno, luego de eso
tenemos que tramitar nuestro RUCO. O sea, ya primero hemos constituido la empresa, ya la hemos registrado en registros públicos, ahora tenemos que ir a la SUNAT para solicitar nuestro registro único de contribuyente, ¿no? Que es el requisito de mayor importancia a la hora de aperturar una agencia inmobiliaria, ¿no? El cual no precisa ningún tipo de pago. O sea, en la SUNAT te van a dar todas las facilidades, pero al final tienes que cumplir con todos tus impuestos. Esa es la idea. La SUNAT te dice, ven, te voy a facilitar todo lo que necesitas tú para iniciar, pero una vez que empiezas a facturar, también tienes que cumplir con el tema fiscal, ¿no? Pagar los impuestos. A ver, no me enteré. ¿Qué más dice acá? Luego, claro, en la SUNAT también tienes que elegir un sistema fiscal. Hay diferentes sistemas fiscales, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el régimen general. Ah, ya, ahí está. A ver qué dice acá. Pasaremos a integrarnos a un régimen tributario específico, ¿no? De las cuatro que tiene, cuatro regímenes tiene la SUNAT. Normalmente para una empresa inmobiliaria corresponde al régimen general, ¿no? Claro, para otras actividades hay regímenes simplificados, hay la MIPE tributaria, entre otras, ¿no? El cual conoceremos en los siguientes párrafos. Ya, ¿qué es el régimen general? El régimen general es un régimen en el que se encuentran las personas naturales y personas jurídicas que llevan a cabo actividades de negocio, como por ejemplo actividades comerciales, industriales, agropecuarias, prestación de servicios en general. Ahí estamos en el tema inmobiliario, ¿no? En los servicios en general. Quienes están autorizados para emitir facturas, boletas de venta y todo tipo de comprobantes permitidos sin límite de ingreso. Además de que si se diera el caso de exonerarse, de generarse pérdidas económicas en un año, se puede descontar de las utilidades de los próximos años, pudiendo llegar a darse el caso de no pagar impuesto a la renta de regularización, ¿no? Claro, pero para eso tienes que estar recontra el día. O sea, si tú tienes pendientes, no puedes acogerte a ningún beneficio. Tienes que estar bien al día. Para eso necesitas tener en tu staff un contador que lleve de la mejor manera, de la manera más saludable, el control de los ingresos y salidas que tiene tu empresa, ¿no? Ya ver. Bueno, hay diferentes páginas. Claro, la misma SUNAT también te da opciones, ¿no? Para que puedas generar tus registros, tus facturas, ¿no? Tus boletas, ¿no? Mientras cumplas con tus impuestos, pues para la SUNAT todo está bien. Luego de eso, hay que legalizar los registros contables, ¿no? Llevar los libros. Este requisito consta de un procedimiento para el cual será necesario cumplir con cada uno de los puntos que señalaremos a continuación, ¿no? Los libros contables deben ser legalizados por notario, juez de paz, letrados o jueces de paz en la provincia o del domicilio fiscal. O sea, no puedes hacer tu legalización en otra provincia que no sea la provincia donde has generado tu constitución, ¿no? Si tu constitución está, digamos, en Arequipa, no podrías irte, digamos, a Cusco a hacer tu legalización, ¿no? Algo así. Entonces, tiene que ser en la misma provincia del domicilio fiscal, ¿no? Con excepción, dice, de Lima y Callao, ¿no? Me imagino que si estás en Lima, puedes legalizar en Callao, me imagino, porque en realidad es una metrópoli, ¿no? Entonces, ya considera como la metrópoli como parte del domicilio fiscal. Debiendo adjuntar una constancia en la primera hoja, verificando también que se hayan sellado todas las hojas debidamente foliadas antes de su uso. Las hojas son hojas simples, ¿no? Hojas BOM, que son lo que se legaliza como registros. En la actualidad hay el registro electrónico también, ¿no? Se puede uno acoger directamente ese registro electrónico, pero, como les digo siempre, hay que estar al día, ¿no? El tema contable no es una broma. El tema contable, al final, va a ser la base para que la SUNAT te haga una fiscalización, ¿no? Entonces, y dependiendo de esa fiscalización, si estás todo al día, pues no hay problema, pero si no estás al día, vas a tener multas, sobre todo multas, ¿no? Que ese es el tema más grave. Bueno, y tener también tu plan contable, ¿no? El plan contable dice, para ejecutar de mejor manera este requisito es menester adaptar los formatos y los nombres de cada una de las cuentas divisionarias y subdivisionarias de él. Plan contable general revisado con las cuentas, subcuentas, divisionarias y subdivisionarias equivalentes. Todo esto que está en chino no tiene que ver tu contador, ¿no? Así de simple. Y te evitas la interpretación.
Luego, la autorización del libro de planillas del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no estaba en nuestras entidades que estaban a cargo de del tema del marco legal que teníamos, ¿no?, en la gestión inmobiliaria. Pero el Ministerio de Trabajo está, pues, en todo lo que tiene que ver régimen laboral, ¿no? Todo lo que tiene que ver, si tu empresa inmobiliaria, si tú ya eres una empresa y tienes trabajadores, obviamente tienes que cumplir con ellos. Y para eso tienes que cumplir con la normativa que te da el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para empezar, necesitas tu libro de planillas, ¿no? Dice, es un registro contable, nuevamente contable, ¿no?, que servirá para garantizar a nuestros colaboradores que como empresa estemos cumpliendo con otorgar sus beneficios de ley y otros ingresos tales como horas extras, laboradas y gratificaciones, fortaleciendo las relaciones laborales entre el personal y los propietarios, ¿no? Asimismo, todo duplicado de las boletas y constancias deben ser conservadas adecuadamente por un plazo de 5 años, que es el plazo de fiscalización, después de efectuado el pago. Debiendo llevarse estos registros contables, ¿no?, en modo de libros, hojas o también de manera virtual, según lo prefiera, ¿no? Hay la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Pero para eso hay que estar al día. No puedes acogerte si no estás al día. Y por último, hemos de señalar que la autorización en mención debe ser solicitada al Ministerio de Trabajo, las direcciones regionales de trabajo, de cada región o provincia, para lo cual se debe presentar la siguiente documentación. ¿Qué documentación necesitas, ¿no?, para solicitar la autorización del libro de planilla? Primero, una solicitud dirigida al representante de la dirección regional. Luego, un libro o hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente numeradas y foliadas. Copia del comprobante de información registrada, ¿no?, conteniendo el registro único de contribuyentes, el RUCO. La constancia de pago de la tasa correspondiente de 11 soles 36 para empresas en general y 3.40 para MIPES. La tasa depende de la Dirección Regional del Trabajo y Promoción del Empleo. Y las MIPES deberán adjuntar su constancia de registro de MIPE en REMIPE, ¿no? Eso tiene que adjuntarse. Miren, ¿eh?, ya le estoy dando casi todos los requisitos para poder empezar a funcionar como una empresa inmobiliaria. A ver, para conocer el monto máximo. Ah, no, esto ya tiene otro detalle. Ahora vamos a ver, para poder implementar nuestra empresa inmobiliaria, ¿cuánto tenemos que considerar, ¿no? ¿Cuánto cuesta en sí poner una agencia inmobiliaria en nuestro país? Ojo, todo en nuestro país. No estoy hablando de Japón, Colombia, China, Corea, nada de eso. Estoy hablando de nuestro país. Todo lo que hemos dado, todos los datos que hemos sacado son información nacional, ¿no? Ministerio de Vivienda, SUNARP, SUNAT, SBS y Ministerio de Trabajo, hasta el último que estamos mostrando, ¿no? Ya. Bueno, para el tema de cuánto cuesta poner una empresa inmobiliaria, pues tenemos que partir por el monto de capital, ¿no?, que debemos poseer para aperturar una agencia inmobiliaria. Primero, es necesario considerar todos los recursos que necesitamos para el funcionamiento, ¿no? Necesitas una oficina, equipos, mobiliario, ¿no? Todo lo que sea necesario para el funcionamiento estable, lo cual varía dependiendo de lo que tengamos en mente. Puede ser que quieras empezar con algo pequeño, pues tu capital va a ser algo menor. Y si quieres ser muy agresivo, entonces tienes que tener un capital mayor, ¿no? Podemos sacar un presupuesto aproximado si consideramos la cantidad de empleados que necesitaremos, así como el espacio donde van a laborar, ¿no? El costo de las oficinas. Las oficinas necesitan energía eléctrica, agua, luz, un internet. Tienes que tener un personal de seguridad, ¿no? O una empresa que haga el trabajo de seguridad. ¿Qué más? El espacio donde laborar, el cual ha de ser una oficina o un establecimiento. Demandará también, aparte, montos de inversión como mobiliario, ¿no?, mantenimiento. Y los otros gastos fijos, ¿no?, que ya les había dicho, agua, luz, telefonía, internet, seguridad, entre otros. Hasta limpieza, ¿no? Tenemos que considerar los gastos de limpieza, inclusive. Aparte, también hay que considerar los gastos de publicidad, ¿no? En cuanto a este recurso de publicidad, y se entiende que, dado el rubro en el que nos encontramos, la publicidad juega un papel protagonista para trazar y alcanzar metas a un plazo determinado. Entonces, una de las maneras más económicas o de una manera de reducir los gastos en publicidad son, pues, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales
en algunos casos son gratuitas, ¿no? Pero obviamente la red social gratuita no es muy servicial. Si tú quieres ser más asertivo, entonces necesitas entrar a redes sociales que tengan que ver con las inmobiliarias. Muchos de ellos son redes privadas en las cuales hay que pagar, ¿no? Para poder hacer publicidad. Claro, pero obviamente el pago que vamos a dar a una empresa que tenga esa red va a ser mucho menos que pagar una televisión en señal abierta, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta este tema de la publicidad. Entonces, ¿qué más dice Cajón? La red también nos ofrece algunas facilidades para este caso, ¿no? Bueno, en el caso de publicidad, sí. Una de ellas son los portales web. Los portales web que son de especialidad son la mejor opción para hacer la publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se supone que entra gente que quiere adquirir, que quiere comprar o quiere vender o quiere alquilar, ¿no? Así de simple. O sea, en un portal web de especialidad que tiene que ver con la gestión inmobiliaria, obviamente quienes van a estar ahí están buscando el negocio inmobiliario. Así de simple. No hay otra posibilidad, ¿no? En cambio, las redes sociales en general, pues la mayoría de las personas lo usamos más para ocio, ¿no? Diversión, distracción más que todo, ¿no? Para eso. A ver, un aspecto que nos ayudará para iniciar con altas expectativas será el considerar una sociedad. Siempre la experiencia en el tema inmobiliario dice de que quienes más generan son las empresas societarias, ¿no? En otras palabras, personas jurídicas, no personas naturales, ¿no? O sea, siempre el hecho de estar en sociedad con varias personas que tiendan a hacer la misma actividad, tengan la misma intención, entonces resulta más adecuado, ¿no? Es muy probable que poniendo varias cuotas, en otras palabras, pues podamos lograr más pronto los objetivos, ¿no? A una persona sola, cuando tiene autonomía económica, puede ser que lo haga, pero si no tienes esa capacidad económica, pues vas a demorar mucho más, ¿no?, en crecer, digamos. Muy bien, ¿no? Entonces, mientras más socios tienes, porque también hay muchas empresas que lo que hacen es gestionar, ¿no? Son gestores inmobiliarios que lo que hacen es buscar socios para un proyecto nada más. Y en algunos casos, socios para varios proyectos. Bueno, entonces, se empieza el proyecto, se hace el tema legal, se hacen las transacciones, se valorizan las utilidades y se hace la distribución, ¿no? Así de simple. Termina esa distribución, se termina la sociedad. Pero en algunos casos también hay sociedades que perduran más, ¿no? Hay algunas que duran más, ¿no? No solamente un proyecto, sino mucho más tiempo, ¿no? En otras palabras, varios proyectos. ¿Para cómo se administra una inmobiliaria en el Perú? Bueno, esto ya es un poco más, más de detalle, más complejo, puesto que hay muchas empresas que te dan tips, ¿no? Inclusive hay universidades que ya te dan cursos, diplomados y hasta maestrías, ¿no?, en el tema de la gestión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque justamente, pues, es una actividad económica que sí está repuntando en el tema de utilidades, ¿no? O sea, generan buenas ganancias y siempre va a haber la necesidad, ¿no? Sobre todo en el tema de la vivienda, siempre va a estar la necesidad, ¿no? Muy bien. A esto sí quería llegar, ¿no? La pregunta dice, ¿es rentable abrir una agencia inmobiliaria en el Perú? Pues obviamente, ¿no? Sí es rentable. Con todo lo que hemos hablado, con todas las estadísticas que hemos mostrado, inclusive, si haríamos comparativos con otros países de la región, o sea, Latinoamérica, en nuestro país resulta rentable. A ver, vamos a ver acá. Dice, siempre y cuando tengamos en cuenta los siguientes factores, ¿no? La respuesta será positiva y alentadora, ya que es importante reconocer que el agente inmobiliario no recibe un sueldo fijo, puesto que sus ingresos varían de acuerdo a sus rentas, ¿no? Ventas u otras prestaciones de servicio.
Será mejor si desde el principio contamos con habilidades referentes a ventas y negociaciones, además de un buen número de contactos o una cartera de clientes, ¿no? La cartera de clientes es muy importante. Hemos dicho que las carteras de clientes crecen también con las referencias. Un cliente bien atendido, satisfecho, pues va a hacer buenas referencias, pero hay que solicitarle, hay que decirle que nos haga la referencia. Podemos también, dice, analizar estrategias de mercadeo, como por ejemplo posibilidades de contar permanentemente con un amplio abanico de opciones de inmuebles que podamos ofrecer a nuestros potenciales clientes. La comisión en el sector de las agencias inmobiliarias, esto ya estamos repitiendo, ¿no? Puede ir de 3 a 5% dependiendo de cuánto queramos ganar. Excepcionalmente se puede, y con tema de experiencia, se puede ganar hasta el 7%. Sin embargo, depende también de cuánto tenemos dispuesto a invertir en publicidad, paquetes de portales inmobiliarios, anuncios destacados, anuncios en redes sociales, otras fuentes para promocionar el producto o servicio. Y si a esto añadimos capacitación propia en nuestros empleados, esto significaría estar en capacidad de brindar una mejor orientación a los clientes, volviendo más sencillo y fluido el proceso de compra y venta, entre otras prestaciones que brindemos. En este tema, los agentes inmobiliarios que ya tienen mucha experiencia, ¿no? Que tienen muchas referencias, ellos ya no trabajan por comisiones de 3%, ¿no? Ellos mínimamente trabajan de 5% y logran inclusive hasta comisiones de 8%. Aseguran la colocación o la venta que se quiere hacer, ¿no? Entonces, sí es rentable, ¿no? La pregunta de que si es o no rentable, pues obviamente sí es rentable, porque los servicios siempre van a ser rentables. Así sea 1%, ya ganaste 1%, ¿sí? Capaz no es lo que tú querías, pero ya tienes una ganancia, o sea, no estás perdiendo. Cuando hacemos servicios, no se pierde. Los servicios es prácticamente una ganancia, siempre es una ganancia. Ah, muy bien. Como que rápido se nos va la hora. De todo lo que hemos hablado, pues vamos a sacar algunas conclusiones. Ya, como para ya terminar, empezar la tercera parte de la charla, ya para terminar la charla, ¿no? De esta intención del día de hoy. Luego seguro pasamos a una rueda de preguntas, ¿no? Entonces también vamos a atender las que podamos. Estamos dentro del horario, no hay problema. Estamos en buen tiempo todavía. Tenemos el tiempo para atender también las preguntas que pueda haber al final, ¿ya? Bueno, las conclusiones, ¿no? La primera conclusión, ¿es rentable abrir una inmobiliaria en el Perú? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las comisiones normalmente van entre 3 a 5%. Ya dije que así sea 1%, estamos ganando, o sea, ya se gana. Y aparte que anualmente se desarrollan importantes ferias inmobiliarias, ¿no? Actualmente en el rubro empresarial con mayor demanda, según el economista America.pez, ¿no? Bueno, debe haber más entidades, ¿no? Empresas que hacen estadísticas y que coincidan, ¿no? Con este tema de la de refrendar, ¿no? Que esta gestión inmobiliaria actualmente es una de las actividades económicas, aparte de más rentable, también de las más necesarias que se está viendo en la actualidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta poner una inmobiliaria en el Perú? Ya en resumen, ¿no? Para estimar, debemos de considerar primero los gastos fijos del establecimiento, ¿no? ¿Cuáles son los gastos fijos? Los gastos por el alquiler de las oficinas, los servicios, que son agua, luz, energía eléctrica, internet, datos, telefonía, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la limpieza, ¿no? Son los gastos que obligatoriamente tienes que hacer, son gastos fijos. El pago de tu personal, ¿no? ¿Cuántas personas son? Eso. Y luego la cobertura de gastos por contrato de proveedores de servicios, ¿no? Otros proveedores. Por ejemplo, tienes que tomar en cuenta los gastos notariales, los gastos de SUNAR, ¿no? Para hacer las consultas, de la SBS, para hacer la consulta de los estados o de las centrales de riesgo que puedan tener tus clientes, ¿no? Siempre es bueno, antes de hacer un contrato de negocio, primero ver los antecedentes del cliente. Es importante eso, ¿no? Inversión en proyectos. Requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos se tiene? Lo importante sería registrar el nombre de una empresa en la Superintendencia de Registros Públicos, hacer el trámite a la minuta,
inscribir la minuta en registros públicos, tramitar el RUC, afiliarse en régimen general, elaborar el plan contable y obtener autorización de la planilla del Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para contar con una empresa inmobiliaria. En resumen, claro, constitución y formalización, ¿no? Para la constitución y formalización, primero creas la agencia como persona jurídica, tramitas el RUC, contratas trabajadores poniéndolos en planillas, con esto de la autorización del Ministerio de Trabajo, y de ser inmobiliaria constructora, contratas también profesionales en construcción como parte de tu equipo, ¿no? En la parte de construcción, ¿no? Muy bien. Que en realidad, esto de acá es otro mundo más, ¿no? Quienes ejecutan o quienes hacen construcción, pues puede ser que sean inmobiliaria o no, pero si eres una inmobiliaria que hace construcción, pues ya estarías dominando las dos de las actividades económicas más rentables que se tiene en nuestro país. Dice, ¿cómo administrar una inmobiliaria, ¿no? Plantéese metas. Esto es en general, ¿no? Para cualquier emprendimiento, primero siempre es plantearse las metas. Ah, ojo, las metas, para que estén bien planteadas, tienen que tener una fecha de control y una fecha de conclusión. Porque si no planteo la meta con una fecha, o sea, ¿hasta cuándo voy a hacer eso? Pues es muy probable que esa meta no se realice, ¿no? Siempre va a estar pospuesta y pospuesta. Pues para eso es necesario ponerle fechas a todas las metas. Reconozca, dice, sus recursos y herramientas. Capacite, organice, mantenga actualizado su equipo y su sistema. Tenga siempre listo un fondo de inversión, ¿no? Tienes que tener un capital para poder invertir de manera inmediata, porque las oportunidades se dan en cualquier momento. Y si no tienes el capital, pues va a ser un poco complicado que puedas hacerte, ¿no?, de algún negocio importante. Y generar publicidad y realizar campañas en temporadas de mayor demanda. Eso es para el tema de la administración. Tu plan de negocios, pues hay que realizar siempre un estudio de mercado, ¿no? O sea, los planes de negocio están enfocados primero siempre en los estudios, en las posibilidades que se tienen en el mercado, ¿no? La posibilidad. Esto es muy importante. Tener en claro cuál es el mercado. Y si es que tú ya tienes experiencia en ese mercado, qué mejor, ¿no? Es fortalecer más bien tu conocimiento. Luego, investigar las necesidades de los clientes, haciendo encuestas, ¿no? Haciendo consultas, preguntando. Desarrolle planes de proyectos y estrategias, ¿no? Y finalmente, manténgase actualizado en los cambios y ofertas en el mercado. Todos los días pueden haber oportunidades de negocio. Entonces, esta actualización nos va a mantener al día, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? ¿Dónde está esa actualización? Está principalmente, como les he dicho, en los portales de las mismas otras empresas inmobiliarias o portales de especialidad, ¿no? Ahí podemos buscar esas oportunidades. Todos los días hay oportunidades. Lo que pasa es de que no sabemos buscarlas bien, ¿no? Muy bien, acá hay un organigrama, un pequeño bosquejo, flujo para lo que es un plan de negocios, ¿no? ¿Qué cosa es un plan de negocios? Es una guía para el emprendedor o empresario. Dentro de ella se analiza el mercado, ¿no? Como ya hemos visto, o sea, cronológicamente hablando, primero analizamos el mercado y luego establecemos las acciones. Según al análisis de mercado que hemos hecho, establecemos acciones que tenemos que hacer, ¿no? Esto debe incluir el detalle en un plan de acción, permite comunicar una idea de un negocio, finalmente que permita ser actualizado con los cambios propios. Todo plan, cualquier plan que sea, tiene que ser dinámico. No puede haber un plan estático, siempre tiene que estar actualizándose cada día. Pero no se olviden, para que esto funcione, tiene que tener fechas. Fechas, lo más importante, fechas, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Qué razón? Arquitecto Niels, con esto estaríamos cerrando y pasaríamos
a la rueda de preguntas, me parece. Bien, ingeniero. Bien, como usted ya... entonces podemos pedir a los participantes de esta charla que puedan formular sus preguntas a través del chat para que directamente el expositor pueda responder y seleccionar, ¿no?, las más recurrentes de repente. Entonces, en este instante pueden formular sus preguntas por el chat, por favor. Ya. A ver, acá hay algunas preguntas. Dice, gracias a ustedes también por la atención. Antes, nuevamente agradecer por la atención más bien. Dice, ¿qué debe hacer si una empresa inmobiliaria quiere trabajar con fondos Mi Vivienda o Techo Propio, ¿no? Ya que ahora los compradores se ven interesados en esos fondos y buscan empresas que trabajen con ello. Bueno, los fondos de Mi Vivienda en realidad son metas que tienen que cumplir los interesados, ¿no? Si alguien está interesado en construir mediante este fondo Mi Vivienda, lo que tiene que hacer es ubicar, digamos, o tiene que definir primero la demanda que tiene, ¿no? Si es una vivienda de 1 o 2 niveles, 90, 100, 120 metros cuadrados, no sé. Entonces define y con esa definición va a generar una meta. Entonces, esa meta significa, pues, ahorrar dinero, ¿no? Una vez que tienes el monto, ¿no?, la partida presupuestal necesaria, el Estado te bonifica con una diferencia, ¿no?, un porcentaje. Bueno, entonces las empresas inmobiliarias lo que hacen es, pues, buscar, ¿no?, hacer la búsqueda del terreno o la vivienda. Estarían, pues, en varias partes, ¿no? Estarían en la parte de intermediación. Y bueno, si es que tu empresa inmobiliaria también construye, entonces podrías hacer inclusive la construcción, ¿no? Y hacer, como les decía, dominar las dos actividades, ¿no? Construcción y tanto el tema inmobiliario. No se olviden que la inmobiliaria es servicios. Y dentro de estos servicios estaba, pues, la documentación, ¿no?, de la titularidad de los bienes inmuebles. Está el tema de la legalidad también, ¿no? La verificación de la legalidad, todo eso. Entonces, la empresa inmobiliaria tendría que fijarse más en eso. Y la parte financiera también es parte de la inmobiliaria, ¿no? Hemos dicho que la inmobiliaria podría coordinar con un banco para que puedan complementar, digamos, este tema de la meta que te da el fondo Mi Vivienda, ¿no? Para lo mismo pasa si es que el propietario quiere hacer un crédito hipotecario, ¿no? Es algo más directo con el banco. Claro, no tiene beneficios del Estado, pero sí lo que tiene es beneficios del banco, ¿no? Pueden ser pagaderos en 20 años, las tasas pueden... Bueno, actualmente las tasas están un poco altas, pero muy a pesar de eso la necesidad todavía persiste. Entonces siempre va a haber la posibilidad de que una inmobiliaria que haga construcción más de paso pueda intervenir, ¿no? Ya sea por crédito Mi Vivienda o, digo, fondo Mi Vivienda o crédito hipotecario, ¿no? Puede ser. Está dentro de su alcance. A ver, ¿habrá otras preguntas? Vamos a ir retrocediendo y a ver qué más hay. No, no hay preguntas. Preguntas anteriores no hay, ¿no? No hay. Entonces, al final nomás sería. Ahí, aquí hay otra pregunta. Ya, perfecto. Acá está, ¿no? Madeley dice, ¿cómo y dónde nos inscribimos para obtener nuestro código inmobiliario del Ministerio de Vivienda? Perfecto. Y me parece importante eso. ¿Dónde estaba? Acá. Acá tengo un complemento, ¿no? Y justamente ese complemento es acá la ley 20.080, que es la ley que crea el registro de agentes inmobiliarios, efectivamente. Al inicio de la charla yo les estaba explicando de que en nuestro país la gestión inmobiliaria, en realidad el rubro inmobiliario en general,
está normado, está normalizado, ¿no? Entonces, es una actividad legal, totalmente legal. Y es más, ¿no? Tiene su propia ley, que es la ley 29080, donde se genera principalmente el registro del agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, ¿no? También acá en esta norma están las funciones y derechos que tienen los agentes inmobiliarios, ¿no? Ahora, no, yo no sé exactamente dónde radiques, pero en cada región se tiene una dirección regional del Ministerio de Vivienda. Entonces, es ahí donde tienes que ir a hacer la consulta, ¿no? En qué oficina es donde se realiza este registro de agentes, ¿no? Muy bien. ¿Hay requisitos? Sí, efectivamente, hay requisitos. Los requisitos, si eres persona natural, están acá, ¿no? Es un formato, hay que llenarlo. Te pide fotocopias de los diplomas y certificado de estudios, de un curso de especialización para agente inmobiliario, declaración jurada de agente inmobiliario, declaración jurada de domicilio, fotocopias del documento de identidad, fotocopia del registro único del contribuyente, el RUC, certificado de antecedentes penales de uso administrativo expedido por el Registro Nacional de Condenas, y dos fotografías a color, tamaño pasaporte en fondo blanco, ¿no? Ahí están los requisitos que tienes que cumplir. Muy bien, a ver, vamos a continuar. ¿Qué dice acá? Cuando firmamos una inmobiliaria, ¿cuánto tiempo tenemos para poder tributar? ¿Hay algún plazo? El tema tributario no es broma. El tema tributario es... hay que tomarlo muy, muy en serio, ¿no? En realidad, la SUNAT es una de las entidades más drásticas que tiene, ¿no? Por la misma función que cumple, ¿no? Es gestionar, pues, en realidad, los impuestos, los tributos. Y estos impuestos se van a revertir en el mismo estado para la ejecución de proyectos, ¿no? Diferentes proyectos. Entonces, la tributación es inmediata. Una vez que generas tu primera factura, imagínate que el día de hoy, día es 31, ojo, nadie quiere generar facturas el día 31. Si hoy día giras tu primera factura, significa que has hecho un registro ya en el mes de marzo. Y tienes 5 días, no sé si es hábiles o calendarios, eso sí, ya no me acuerdo bien, para poder hacer tu registro. Por eso es necesario tener al contador a la mano para que vaya haciendo los registros cada mes. O sea, el periodo es mensualizado. Y obviamente hay también declaraciones anuales. Por ejemplo, la renta anual, que está haciéndose justamente en este periodo, ¿no? Entre marzo y abril. Y que también hay que cumplirlas, porque si no las haces, pues tienes más de perder, porque hay penalidades y multas que se tienen que pagar, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado con el tema fiscal, ¿no? Entonces, si empiezas a generar tu primera factura, ya apertura también tu periodo fiscal inmediatamente, ¿no? O sea, no es que tú lo hagas voluntariamente, no, ya es obligatorio. Es más, me parece que el 100% de las empresas en la actualidad, ¿no?, tienen que estar en el registro de contribuyentes de formatos digitales, ¿no? O sea, las facturas son digitales, ya no son manuales, todos, ¿no? Entonces, al estar en estos formatos digitales, pues ya no se le escapa nada a la SUNAT, ya ellos saben todo, ¿no?, inmediatamente. A ver, ¿qué más dice acá? ¿Qué recomienda como ingeniero para especializarnos en el tema de construcción donde haya más ganancias, ¿no? La construcción es muy rentable, ¿no? Hacer inmobiliaria y construcción sería mucho más rentable, ¿no? Mucho más rentable. Bueno, entonces, yo creo que puedo recomendar en esa parte, ¿no? Lo único que les puedo recomendar es que empiecen de una vez. Mientras más pronto empiecen, mejor, ¿no? O sea, si es que estás en construcción, qué bueno, sigue dándole ahí. Si estás en inmobiliaria, también igual. Si puedes ampliar tu negocio, hazlo, ¿no? No pierdas la oportunidad. Tienes un tío que va a construir, constrúyele su casa. Tienes un vecino que va a construir, oriéntale, ¿no? Alguien va a comprar un terreno, ofrécele tu servicio para que le puedas ayudar, ¿no? De esa manera vas generando tus ventas, ¿no? No necesariamente ganancias grandes, ¿no? Pero ya pues algo. La idea es empezar, ¿no? Víctima de un fraude inmobiliario. Uy, eso
eso sí está grave, ¿no? ¿Qué pasas? Mira, a ver, para este tema del fraude inmobiliario, por eso están pues las cuatro entidades, ¿no? Las cuatro entidades que están vinculadas. El Ministerio de Vivienda, porque ellos administran justamente el registro de los agentes inmobiliarios, ¿no? Para empezar. Está la SUNAT, para que hagas el seguimiento al tema fiscal. Está la SUNARP, donde puedes verificar la propiedad, la vigencia de propiedad, el registro de la propiedad, ¿no? Ahí, para saber si efectivamente quien te está ofreciendo o es el dueño o es su agente inmobiliario, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si te conviertes en una víctima? Pues, si has hecho todo regularmente, si todo tú has hecho regularmente, has hecho el pago mediante depósito en banco, ¿no? O sea, el dinero tiene que estar bancarizado, ¿no? No se puede tramitar cantidades fuertes de dinero en efectivo, ¿no? Tiene que estar bancarizado, por eso está la SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, que hemos visto también. Tiene normativas, ¿no? Hay normativas muy claras. Entonces, si tú has cumplido todo, entonces puedes, pues, denunciar al que te ha hecho el fraude, ¿no? Y, bueno, claro, es un poco problemático, ¿no? Nadie quiere estar metido en juicios, pero podrías por ahí, ¿no?, recurrir a la ley si es que tú has hecho todo legalmente. Pero si tú has sido parte también de la ilegalidad, entonces probablemente pues no vayas a recuperar nada, ¿no? Muy probable. Entonces, lo primero para evitar los fraudes es justamente ser formales. Nosotros tenemos que empezar con la formalización, trabajar formalmente, entonces por ahí podemos en algo evitar este tema de los fraudes, ¿no? Muy bien, dice, yo cuento con código de agente, pero tengo una mala suerte que cada vez que quiero hacer búsqueda me toca trabajar con Remax, y ellos no me permiten la información de sus inmuebles. Yo entiendo que se puede trabajar con estrategia, pero ellos se cierran y si no están en su círculo no te brindan la información a pesar que tengas el cliente con el dinero en efectivo, que podría ser. Remax es una empresa internacional, ¿no? Una transnacional Remax, ¿no? Una transnacional que, bueno, no sé, pues si tú ya estás en este rubro, una opción es que lo tomes a Remax como un socio también, ¿no? Te puedas integrar a Remax. Es una opción, no sé, ¿no? Y otra, pues, que no sé cómo podrías cambiar la mala suerte. Yo lo veo un poco difícil. Tendrías que pensar un poco más estratégicamente, ¿no? Remax tiene sus portales y tiene también algunos socios estratégicos. Capaz mediante ellos podrías acceder, ¿no? Ay, ¿a dónde puedes seguir capacitándote en estos temas que son extensos? Lastimosamente, Sencico solamente tiene charlas en esta parte. Sí hay diplomados que también Sencico oferta en tema de inmobiliaria, pero a lo que he visto, hay otras entidades también, ¿no? Sobre todo universidades o convenios o empresas que tienen convenios con universidades para hacer capacitaciones también. Creo que es buscar y encontrar el curso en el momento que uno lo desea, porque muchas veces no se puede acceder por el tema de trabajo, el horario, ¿no? Entonces, buscar, ¿no? Y las redes sociales son una buena opción porque ahí se publicitan justamente las capacitaciones, ¿no? Sencico también tiene, ¿no? Pero habría que esperar la fecha que se apertura un grupo. No tengo ahorita exactamente en claro cuándo es eso. No, a ustedes más bien las gracias. Ah, ya. O sea, si te pones como socio de Remax, o sea, de tu comisión, el 30% se quedan ellos. De la que trabaja el cliente, el 40% te queda para ti. Por esa razón trabajo por mi. Ah, entiendo. Ah, lógico, al ser una empresa tan grande, solamente por ayudarte con su nombre, ¿no? Con su marca, ellos ya te estarían ganando un 30%. Eso no solamente pasa en inmobiliaria, eso también pasa en construcción y en otras actividades. Hay muchas empresas que ya están posicionadas en el mercado y al hacer un convenio, un contrato con ellos, efectivamente ellos te cobran por el uso de su nombre, ¿no? Sí, entonces lo que nos queda es pues empezar poco a poco, seguir avanzando hasta que tú también seas un nombre posicionado y tú inclusive vas a poder hacer lo mismo, porque también se trata de eso. Cuando ya tienes un nombre posicionado en la inmobiliaria, también va a haber personas que estén iniciando que van a querer asociarse contigo y tú al darles
ese soporte, ¿no? De la experiencia, también vas a poder comisionarles a ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero 30% es harto, ¿no? Realmente 30% harto. Prácticamente trabajas para ellos. Sí, ¿no? Pero bueno, entonces poco a poco, hay paciencia y seguro que en un momento ya logras también despuntar eso, ¿no? Claro, está muy bien, ¿no? Sí, 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 hay que tener una marca propia. Siempre es bueno tener una marca propia. Está muy bien. Sí, siempre. Llegar a que nuestro nombre como marca se posicione, no es un trabajo de poco tiempo, es de largo plazo, ¿verdad? De mucho tiempo, mucha experiencia en sí. Sí. Bueno, yo creo que con esto ya habríamos cerrado. Ahora sí, agradezco a todos los participantes por su atención. Agradezco a Sencico también que me permite poder compartir un poco de estos temas que son muy de moda. Y para mí es muy importante porque genera una dinámica económica en nuestro país. Y yo muy preocupado por nuestro país, como todos, buscando también compartir lo poco que sé también con ustedes, ¿no? Sí, hay gente que domina mucho esto, hay gente que se dedica a esto. Pero, bueno, ¿no? Agradezco por eso justamente a Sencico que me ha permitido poder compartir estas casi 2 horas con ustedes. Muchas gracias. Arquitecto Niel, si habría algún punto para cerrar el día de hoy. Bien, ingeniero Néstor, muchas gracias por su brillante exposición. También agradecer a los participantes. Y bueno, siempre estén al tanto en la página web de Sencico, cursos, están ofertándose las charlas y los diferentes cursos que se dictan a nivel nacional. Bien, como ustedes han podido leer en el chat del ¿no? Está publicado el link para que puedan descargar su certificado. Estarán disponibles a partir del viernes 7 de abril. Ahí está el link también. Y muchas gracias por su participación y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches.